Acá hay una persecución política contra la marcha patriótica. Está en camino una ilegalización de facto por parte de un gobierno que no es realmente democrático. Se persigue una oposición que es legal. Estoy encarcelado por rebelión agravada, sin haber nunca empuñado un arma, sino solamente haciendo uso de mi derecho constitucional de la protesta y de la oposición política.